Muy buenos días a todos los compatriotas de la región de Ancash. Me siento muy contento de acompañarlos esta mañana en Huaraz para hacer la segunda entrega de las vacunas que se están destinando al gobierno regional. En esta oportunidad tenemos un lote de 10.530 vacunas que nos permitirá vacunar a los adultos mayores y continuar con el proceso de vacunación con estas dosis que estamos entregando. Como todos saben, hemos empezado la vacunación territorial después de haber concluido la vacunación a aquellos que nos cuidan, que estaban en primera línea. Luego de eso, hemos continuado con los mayores de 80 y seguimos avanzando con los mayores de 70 y luego los mayores de 60. De tal manera de concluir la vacunación de los adultos mayores en los meses que nos quedan de gobierno, los pocos meses realmente que nos quedan de gobierno. En total tenemos en Ancash alrededor de 185.520 dosis que irán llegando progresivamente a medida que estén disponibles para nosotros. Esto nos permitirá, utilizando las vacunas de Pfizer, vacunar a 91.260 adultos mayores de esta región. Como sabemos que algunos adultos mayores tienen dificultades para trasladarse a los lugares de vacunación, hacemos una invocación a los familiares, a los amigos que pueden prestar ayuda a estos adultos mayores para que se dirijan a los centros de vacunación para ser inmunizados. La vacuna del COVID-19, como todos sabemos, es un bien escaso. Tenemos muy pocos laboratorios en el mundo, una docena aproximadamente y algunos más que están en camino, para producir las vacunas que necesitan los más de 190 países del mundo. El proceso de negociación ha sido bastante difícil y complicado y nos está obligando a definir una secuencia de personas a ser vacunadas como ya lo estamos haciendo. No obstante, gracias al arduo trabajo de distintas dependencias del gobierno central, con el apoyo de los gobiernos regionales y locales y también con la participación de la sociedad civil y el sector privado, podemos decir con satisfacción que a la fecha contamos ya con contratos firmados con proveedores de vacunas que nos permitirán disponer de 48 millones de dosis de aquí a fin de año. Esto indica que podremos vacunar a todos los mayores de 18 años en nuestro país, en todas las regiones. Más aún, no hemos parado allí. Como todos ustedes saben ya, y nos hemos enterado, esta es una pandemia muy compleja, difícil y bastante exigente y traicionera. No va a desaparecer muy rápido, no va a desaparecer pronto, según dicen los expertos internacionales, y lo que tenemos que hacer es ir pensando en vacunarnos periódicamente, como ahora se hace para la influenza, para la gripe. Por esa razón, seguimos negociando con laboratorios de tal manera de asegurar más dosis durante nuestro gobierno y dejar firmemente encaminadas las negociaciones en el futuro para que el próximo gobierno, que asumirá el poder el 28 de julio de este año, es decir, en el bicentenario de la independencia, tenga la tranquilidad de contar con todas las vacunas y mucho más para seguir vacunando este año y el próximo a toda la ciudadanía. Hasta el día de hoy hemos vacunado ya 1.180.000 personas con la primera dosis y más de 635.000 con la segunda dosis y seguimos avanzando. El día viernes pasado batimos el récord inmunizando, es decir, vacunando a más de 110.000 personas en un solo día. Esta semana y la próxima recibiremos 700.000 dosis de la vacuna Pfizer, similar a la que tenemos aquí.
La siguiente semana, otras 700.000 dosis, es decir, las dos primeras semanas de mayo estaremos recibiendo 700.000 dosis cada semana. Y la tercera y la cuarta se aumentarán a 790.000 dosis. Además de eso, tenemos negociaciones ya concluidas y estamos esperando la fecha concreta en que nos llegarán las dosis de AstraZeneca, 1.026.000 dosis, que ya están contratadas, ya están la primera parte de esta entrega, que viene vía la facilidad COVAX. COVAX es una cooperativa internacional auspiciada por la Organización Mundial de la Salud, que junta vacunas de distintos proveedores y los entrega a los países de ingresos medios y los países de ingresos bajos. Ya hemos recibido 276.000 dosis de AstraZeneca que se están aplicando en todo el territorio nacional y estamos a la espera de la fecha precisa, que será durante el mes de mayo, de recibir el otro 1.096.000. Como saben, después de vacunar, y ya lo dije, a las personas que nos cuidan, aquellos que están en primera línea, pasamos a vacunar a los más vulnerables. Sabemos que el 70% de las muertes por COVID se producen en adultos mayores, por eso los hemos priorizado. Pero también sabemos que hay personas que, si bien no son adultos mayores, tienen una serie de condiciones que los hacen muy vulnerables. En particular, empezaremos a vacunar muy pronto, al mismo tiempo que terminamos con los adultos mayores, empezaremos a vacunar a aquellas personas que tienen problemas congénitos, genéticos o degenerativos. Estamos hablando de personas que tienen distrofia muscular, síndrome de Down, hay algunas otras enfermedades que son producto de la naturaleza y no de lo que hayan hecho o no hayan hecho durante su vida. Y luego continuaremos con aquellos que están muy vulnerables o que son muy vulnerables debido a que están en diálisis, en tratamientos activos contra el cáncer, etcétera. Es decir, el gobierno de transición y emergencia se preocupa por todo el país, pero en primer lugar por aquellos que nos cuidan a todos y en segundo lugar aquellos que son más vulnerables, y esto es lo que hemos venido haciendo al vacunar los adultos mayores y luego continuaremos con aquellos que tienen condiciones especiales. Por otro lado, quisiera mencionar que el trabajo en la lucha contra la pandemia no es solo las vacunas. Ya todos ustedes conocen lo que se viene haciendo. Por ejemplo, el día de hoy en Pomabamba estará inaugurándose un hospital de contingencia que beneficiará a 80.000 personas y otro en Yungay que beneficiará a 55.000 personas. Ambos hospitales suman una inversión total de 55 millones de soles. Se han hecho muy rápido, se han hecho de manera eficiente, gracias a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, que lidera Amalia Moreno, a quien creo todos los peruanos deben estar agradecidos. Pero no solo eso, cuando uno mira qué es lo que está haciendo el gobierno de transición y emergencia para reactivar la economía, para dar servicios a toda la ciudadanía, puede constatar que este año, el 2021, a pesar de la pandemia, hemos batido récord en inversiones públicas acumuladas durante el primer trimestre. Es decir, enero, febrero y marzo, hemos acumulado más de 19.000 millones de soles de inversión en todo el país. Esto no sucedía desde 2014 y la cifra récord de 2014 está muy por debajo de esa inversión. Esas inversiones generan trabajo, esas inversiones ayudan a los servicios de salud, de educación, transporte, telecomunicaciones, etc. Durante esta jornada, aquí en Huaraz, junto con el ministro de Salud, Óscar Ugarte, estaremos visitando y supervisando el almacén de Diresa. ¿Por qué traemos Pfizer, que es una vacuna, como ustedes saben, muy exigente, que requiere frío extremo para mantenerse en condiciones óptimas?
Bueno, porque Ancash ya tiene tres lugares con ultracongeladores que permiten almacenar la vacuna de Pfizer a menos 60 grados. Por eso, Pfizer se está distribuyendo a todas las regiones que cuentan con estas facilidades y a las otras regiones que no han podido aún instalarlas, estamos distribuyendo aquellas vacunas como AstraZeneca, Sinopharm y las que vengan en el futuro, que no requieren un frío tan extremo. De esa manera, nos aseguramos que de acuerdo a la disponibilidad de vacunas podamos ser equitativos y justos con todas las regiones del país. Finalmente, al terminar la visita a Huaraz, tendremos una reunión con el gobernador regional y los alcaldes provinciales para escuchar sus puntos de vista, como siempre lo hacemos en todos los viajes que se hacen desde el gobierno central, los ministros y la presidenta del Consejo de Ministros y yo. Si bien los datos estadísticos de las últimas semanas han sido mixtos, en el sentido que estamos en el pico de la segunda ola, pero ya empieza a descender ligeramente la mortalidad, los contagios y las personas que están requiriendo cuidados extremos en los hospitales. Estamos en un punto crítico, pero con una ligera y leve mejora que esperamos continúe en el futuro. Pero esto implica y quiere decir que debemos mantener todas y cada una de las medidas de protección. Usar mascarillas que cubran nariz, boca y barbilla. Mantener la distancia que mantenemos siempre y deberían mantener todos ustedes. Evitar aglomeraciones. Estar en lugares ventilados y al aire libre, porque ya sabemos que el principal método, la principal forma de contagio son esas pequeñas partículas de aerosoles que permanecen suspendidas en el aire durante un cierto tiempo y mantienen el virus y hacen que este virus infecte a otras personas. Por favor, mucho cuidado. La vacuna es el principal escudo, pero si no se mantienen las defensas que estamos planteando a través del cuidado personal y también a través de observar los protocolos, no podremos salir de esta crisis en mucho tiempo más. Recordemos siempre que la vacuna es el mejor escudo y yo quisiera instar a aquellas personas que aún dudan en vacunarse, que por favor dejen las dudas de lado, que se protejan a sí mismos, protejan a su familia, protejan a los trabajadores que están con ellos y protejan a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Un gran gusto estar aquí en Huaraz, en esta hermosa región, con los nevados que hemos visto al llegar ahora. Y les deseo lo mejor y estaremos trabajando intensamente durante nuestra visita. Muchas gracias.